presidente iba a traernos un mensaje de esperanza de que el crecimiento continuará y de que las condiciones apropiadas para mantener y generar la inversión se mantendrán, ya que, insisto, sin inversión y sin empresa no se genera valor, no se crea empleo, no se distribuye bienestar. Debemos ganarle el partido a la informalidad, a la corrupción, a la manipulación de las comunidades, a los malos jueces, a la pobreza, a la desnutrición y a la deficiencia del sistema educativo. Como ustedes conocen, desde el inicio del gobierno del presidente Martín Vizcarra, se planteó la importancia de que nuestro accionar esté fundamentado en 5 lineamientos indispensables que nos permitirán obtener una sociedad justa y con oportunidades para todos, legítima aspiración de cada peruano. Enfocándonos en el aspecto económico, es indudable que el intercambio comercial del Perú con otros países ha sido fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país y de su población. Bajo este enfoque, y pese a los diferentes rumbos que pueden tomar algunas grandes economías mundiales, el gobierno se encuentra firmemente comprometido con la necesidad de promover la captación de la inversión extranjera, el turismo receptivo y las exportaciones de bienes y servicios peruanos en los mercados internacionales, como instrumentos propulsores del desarrollo económico sostenible, la generación de empleo y el bienestar en general. En el año 2017, el Perú exportó a los Estados Unidos 7.300 millones de dólares e importó de este país 8.700 millones de dólares, siendo el comercio bilateral aumentó en un 12%. De otro lado, el 72% de lo que el Perú importa de Estados Unidos corresponde a bienes intermedios que se utilizan como insumos o materias primas para la producción y la venta de otros bienes, beneficiando nuestra inserción en las cadenas globales de valor que tienen a América del Norte, Europa y el Asia-Pacífico como sus componentes medulares. En este sentido, para el gobierno peruano resulta de especial interés continuar con la implementación de políticas públicas que permitan mantener la estabilidad jurídica y fiscal y fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad con el propósito de crear un ambiente favorable para el permanente desarrollo del comercio y de las inversiones.